Bienvenidos a The Exchange. Soy Gaison y les traigo las principales noticias y entrevistas del mundo empresarial. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? En esta ocasión, en The Exchange, analizamos el negocio de los vehículos voladores. Erai Altunbozar, fundador y director ejecutivo de Aircar, se une a nosotros en el programa. Tal vez piense que las naves aéreas son cosa del pasado, pero protagonizan un regreso a la actualidad. Hay pocas cosas más frustrantes que quedarse atrapado en un atasco, pero hay una creciente demanda en el espacio tecnológico para hacer realidad coches voladores como los de una serie de dibujos animados. Conocidos oficialmente como aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, estos vehículos pueden despegar, mantenerse en el aire y aterrizar verticalmente. Se espera que el mercado alcance un valor de 25.000 millones de dólares en 2035, por lo que no es de extrañar el interés de los inversores. Los aparatos totalmente eléctricos están diseñados para no producir emisiones directas de dióxido de carbono. Más de 50 empresas están desarrollando varios prototipos de vehículos con capacidad para transportar hasta 20 pasajeros. Una de esas compañías es la empresa emergente turca Aircar, pero estamos cerca de poder emular a los protagonistas de la serie de dibujos animados. Sí, Guy, las palabras coche volador suenan a ciencia ficción, pero una empresa emergente en Estambul está demostrando que la idea puede estar lista para despegar antes de lo que creemos. El tráfico y la contaminación son algunos de los inconvenientes de la vida en la ciudad, pero Aircar lleva buscando formas de superar los atascos desde su fundación en 2017. En lugar de esperar a que los gobiernos construyan poco a poco carreteras más grandes y un mejor transporte público, la empresa aspira a llegar más lejos. Ahí está. Mira cómo va. Con sede en el Silicon Valley turco, Aircar se ha asociado con el mayor creador de programas informáticos del país. El objetivo final es desarrollar una red de taxis voladores totalmente eléctricos y autodirigidos. Tras llevar a cabo cientos de pruebas a pequeña escala, este año han comenzado los ensayos de un prototipo de tamaño real. El director ejecutivo de Aircar afirma que la empresa pretende empezar a transportar pasajeros a principios de 2025. En la compañía aseguran que quieren convertirse en un elemento disruptivo de la industria. Hablamos con el responsable de este proyecto, Erai Altunbozar, director ejecutivo de Aircar. Erai, ¿qué le llevó a crear una empresa de coches voladores? ¿Cómo empezó todo? Todo empezó en 2017. Yo estaba involucrado en el mundo académico y profesionalmente en las tecnologías sostenibles. Y me di cuenta de que utilizando la tecnología actual en baterías de iones de litio, en compuestos, en drones y en inteligencia artificial, era posible entrar en este negocio de los coches voladores. Pensé que era el momento adecuado para empezar porque todo avanza rápidamente. Se trata de una tecnología complicada y es un problema difícil de resolver. Siendo realistas, ¿cuándo podremos ver a los ciudadanos desplazarse en taxis Aircar? Para ser sinceros, esperamos poder empezar a operar entre 2025 y 2026 en un volumen de actividad bajo. Después de eso, aumentará de forma constante y podrá convertirse en algo normal, con suerte, en 2030. Y luego se ampliará la oferta del servicio. Gracias, Erai. Imagínenselo, ciudadanos yendo a trabajar en taxis voladores en cuestión de años. Por ahora, la perspectiva con respecto a estos vehículos es transportar a personas en distancias más o menos cortas. Pero ¿qué pasa con las entregas de gran volumen? La empresa francesa Flying Whales afirma que sus enormes naves aéreas parecidas a dirigibles no solamente pueden transportar cargas de unas 60 toneladas a largas distancias, sino que pueden hacerlo de forma sostenible. El director ejecutivo Sebastián Bougon me ha explicado que pueden revolucionar el sector sanitario. La idea es utilizar una especie de barco aéreo de gran capacidad para llevar un hospital a una isla o a una zona remota. Lo dejas allí 2 semanas, te ocupas de la gente de los alrededores y luego lo trasladas a otro lugar y se queda allí otras 2 semanas. Puedes volver cada año, 2 veces al año e incluso 3 veces al año, según lo que necesites. Y así puedes llevar a poblaciones remotas una asistencia sanitaria de calidad, como la que se puede ofrecer en grandes ciudades. Hemos escuchado a los directores ejecutivos, pero ¿qué opinan los analistas del sector? Phil Seymour preside la consultora de aviación IBA. Phil, seguramente se avecinan obstáculos normativos para estas empresas. The regulation regarding
La normativa referente a los aparatos que vuelan por encima de un determinado peso está muy regulada tanto por la Agencia Europea de Seguridad Aérea como por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Todos los países del mundo tienen reguladores que siguen estrictas directrices con respecto al diseño y a la fabricación de los vehículos. Me resulta satisfactorio que existan regulaciones de seguridad detalladas para este tema. Gracias, Phil. Ahora bien, aunque pueda parecer que la inversión en nuevos modos de transporte aéreo avanza con viento a favor, no todo el mundo está convencido de la idea. Andreas Wagenhagen, profesor de la Universidad Técnica de Berlín, nos ofrece su opinión sobre algunos de los obstáculos con los que se encuentran las empresas del sector. A corto plazo no soy muy optimista. Si compara la carga o el número de pasajeros que puede transportar un tren desde el centro de Berlín hasta el aeropuerto con respecto a un helicóptero convencional o moderno, la diferencia es muy grande. Si quiere transportar a cientos de personas por aire, se encontrará con un espacio aéreo muy concurrido que no será aceptado por los ciudadanos, supongo. Es el momento de nuestra sección Business in 60. Pongan en marcha el reloj. Estados Unidos publica los datos de inflación del mes de octubre. Los precios al consumo llevan superando el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal desde abril y no parece que vayan a remitir. El aumento de los precios de los alimentos y de los alquileres se ha llevado la mayor parte del salto a una inflación récord. Walt Disney presenta los resultados anuales y los del cuarto trimestre. El gigante del entretenimiento se ha recuperado del parón debido a la pandemia, volviendo a abrir sus parques temáticos y estrenando contenidos originales atrasados. Su película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ha superado los 400 millones de dólares de ingresos en taquilla. AstraZeneca publica sus resultados del tercer trimestre. A pesar de los contratiempos iniciales en su despliegue, llegue de vacunas, los resultados de la empresa farmacéutica se han beneficiado de los continuos esfuerzos de los países de todo el mundo por inocular a la población. La empresa también espera obtener un impulso tras la adquisición de la empresa internacional de biotecnología Alexion. Los coches voladores ya no son una fantasía. Miles de millones de dólares fomentan las ideas de decenas de empresas en todo el mundo. Pero ¿seguirá siendo una novedad para ricos o pueden realmente transformar nuestra forma de viajar? Es todo en esta edición del programa. Gracias por su atención. No olviden visitar nuestra página web euronews.com si quieren más información. Les esperamos en la próxima edición de The Exchange.